Bienvenidas al canal una vez más. Ya se me miró horrible, me voy despertando, son las 10 de la mañana. Antonio ya tiene acá el pavo. Lo dejó marinando desde anoche, entonces ya tiene ahí como 20 y tantas horas, yo creo, me imagino, no sé. Entonces ahorita que lo va a inyectar, sazonar, no sé. Vamos a estar haciendo el pavo en nuestra casa este año. Nunca en mi vida, en nuestras vidas, hemos hecho pavo. Entonces es la primera vez que... Y lo va a hacer Antonio, no lo va a hacer yo. Lo va a hacer ahumado, lo va a hacer en el asador allá afuera. Entonces voy a ver el que sale. Y a mí no me gusta el pavo en lo personal. Entonces voy a hacer pozole. Y entonces ya al rato, son las 10 de la mañana, ya como al mediodía voy a poner a cocer la carne de puerco. Él ahorita no sé qué le va a hacer al pavo. Dijo que lo va a inyectar. Y a ver qué sale. Porque se ve muy feo. Es un pollo enorme. ¿Qué? Ay, dice, mira. ¿Y qué más? Pues sí, todos vamos a estar festejando el día de Acción de Gracias hoy aquí en la casa. Espero ustedes se la hayan pasado muy a gusto. Que hayan convivido con toda su familia, que no les haya faltado comida en su mesa. Entonces ahí les voy a estar grabando pedacitos de aquí y allá. Permítame que se escuche que me andan abriendo acá la puerta, Anthony. ¿Qué estás haciendo? No, todo no llega. Dile hola. ¿No? A ver, Anthony, a ver los ojotes. ¿Qué habrá? ¿Qué? Dile hola. ¿Qué? 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 No te entiendo, si no habla la gente. ¿Qué, mi amor? Luego se cayó y se raspó ahí poquito, ¿verdad? En mi escuela, estaba corriendo. Ay, qué monstruo tan horrible, mi amor. Ay, ya. Ay, no. Vámonos a hacer café. Ya tengo ahí mis tazas bien preparadas. A ver, Islen. Ese turkey ya se va. ¡No! ¡Es Happy Thanksgiving! Hay un montón de jitomates también que se están madurando porque como ya empezó a caer nieve y hielo, todo eso, pues los hubo que cortar. Entonces ahí nomás están esperando a que se pongan rojos. Ahí tengo mis latas de pozole, entonces vamos a hacer café. Miren, compré estas tazotas en la tienda de segunda mano. Pagué como $3 por 4. Ya tiene el pavo, lo tenía todo lleno de agua o de sazón. Entonces ya ahorita creo lo sazona con polvo. Esa era una historia chistosa de ayer. Entonces, rara la vez que encargamos comida que nos la traigan a la casa. Y fuimos a mirar lo del take-in de Floppy. Para cuando nos vayamos a México, porque no sabemos qué hacer con Floppy. Entonces fuimos a mirar una guardería donde lo cuidan. Y lo tuvimos que dejar como una hora. Entonces ya cuando veníamos de allí, me llegó una notificación de la Wingstop que estaba el delivery gratis, que no iban a cobrar pues por entregar la comida. Entonces le dije a Antonio, ¿no quieres Wingstop? Y me dice, sí, agarro. Entonces ya encargué y agarré pues alitas. Ya cuando llegaron, agarré la bolsa, yo nomás la agarré y la dejé ahí en la sala. Y ya después me dice Antonio, ¿encargaste a otro nombre? Y luego, no. Me dice, la bolsa dice Nathan. ¿Cómo bolsa? Se ve al revés. Pero dice Nathan y le digo, Nathan, ya me fijo yo en mis mensajes, pues sí tenía Viridiana. Y ya abro la orden y era una hamburguesa y alitas que no eran más de nosotros. Entonces quise hablarle a la persona que entregó la comida, pero no se podía marcar. Y tampoco se le podía enviar mensaje. Entonces yo llamé a las alitas que me habían entregado la orden mal. Y ya dijeron que la única solución, porque ellos no tenían también contacto con el que entregó la orden ya, que era que tenía que ir a recoger yo las alitas. Entonces
esta orden del Nathan llegó gratis y luego después fui y agarré la mía. Porque la de Nathan era una hamburguesa, pero era del sabor coreano y está bien picoso, pero está como dulce. Entonces Antonio se comió el sándwich, las alitas, no me comí yo unas que sí agarró de las normales, de las hot, y las otras también eran igual, unas eran parmesano. A mí no me gusta el parmesano, pero Tislin aquí presente. La que se comió las alitas de Nathan. Le digo, pero mi Nathan se quedó esperando su sándwich y luego yo la orden, o sea que la orden mía se la dieron a él, la orden de él se la dieron a mí. La orden de él agarré yo de las de cuatro sabores, pero todas son las picosas, son las de mero arriba, la que le sigue, que es de mango habanero, y luego la, ¿cómo se llama? Tajun, no me acuerdo, y la normal. Entonces Nathan suena muy gringo, y luego pobre si probó las meras picosas, o si se las llevó a comer, o si no las tiró, bueno, pero no, todavía nunca encarga uno y el que encarga se equivocan, pero pues para nosotros nos salió bien, porque terminamos recibiendo dos órdenes. Dos horas. Entonces ahora sí, déjenme pongo a recoger, porque ya son las 11:30. Debo poner a cocer la carne de puerco. Aquí la sala está por ningún lado. Y acá la mesa también. Entonces déjenme ir una limpieita rápido y el retorno. Mira nomás qué cara. A ver, Anthony. Anthony. A ver la cara. Happy Thanksgiving. Sube como unas tres veces que ha juntado hojas. Y a todavía le queda cualquier nada por soltar al árbol. Y hay un montón. Y no se echa casi ni de ver, pero. It's so pretty. Ya cuando empieza a juntar. ¿Cuánto tiene apenas? ¿Como una hora? ¿Media hora? Una hora y feria. Carrera. Ahorita lo tomamos pronto de luego. ¿Qué sazón? ¿Qué sabor? Va a ser como de ajo. ¿Están en las papitas? ¿Eh? We heard you. Yeah. What are you gonna do? Acá afuera todavía ni recojo, miren, entonces se ocupo llevarlas para atrás. Este niño parece de la calle. A ver, niño. A ver, mi amor. Te van a brincar. Sus marcas. Bueno, le toca ir, espérate. Una, dos, tres. Es sofocado. A ver, Anthony, otra vez, dale. ¿Qué dice? No, no más, Anthony. Nada, órdenes. ¡Ay, come on! Mira, Dylan, cuando brinques allí, brinca aquí. ¿Qué? Espérate. Anthony. ¿Qué? ¡Ay, te picotis, mi amor! Una, dos, tres. Eso, ¿ves cómo ahí está bien? Copetona esta. ¡Vámonos! Ya di una recogida. La barrí, atrapié, ya está todo limpio. Falta el cuarto para que no volteen. También acá ya limpié algo.
falta recoger acá arriba, mira nomás. Esto pues así se queda, pero falta acomodar allí. Esas cosas son ahorita que dejó ahí a Anthony. Y ocupo fregar. Estoy desvenando chiles para ahorita ponerlos ya a cocer. Y ya acabo de poner la carne de puerco también. Entonces déjeles. Quito el rabo a todos estos chiles. Voy a lavar el maíz y hasta repollo, rábano, cebolla, chile de aceite. Antonio picó todo. Aplausos para Antonio. Yo nomás hice chile de aceite. Estoy ando recogiendo lo que él me ayuda a picar. Acá ya tengo los chiles que los puse a remojar. Y la carne también ya casi está. Entonces ya le voy a empezar a echar el maíz. Y el pollo, a ver, enséñame tu... ¿Cómo se llama? Turquí. Dice que le falta... ¿Cuánto? 20 grados. Como 20 grados. Para que esté. Rostizado. Rostizado. Ah, bueno. Ahí está saliendo un chiste. Uy, ay, ay. Me caló el humo. Bye. Estos crías. ¿Ya no vas a brincar en las hojas, eh? Ya no, ya te bañaste. Ay, cabrón. Ya me maquillé. Me hice un cut crease. Ya tenía años que no me hacía un cut crease. Yo creo desde el otro diciembre. No sé si el otro diciembre me lo hice o no. Ya me falta peinarme y cambiarme. Son como las 4. Van a ser las 4. Entonces ahorita voy a cambiar a Anthony y lo voy a dormir. Y el pozole ya mero está. Ya le eché los granos y le molé el chile. Ya está la carne. Entonces ya más que ir va a probarlo. Y nada más que está haciendo sol. El turkey, creo, dice Antonio que le falta como una hora. Entonces va a estar todo como a las 5. Y pues sí, voy a ver a qué horas llega mi familia. Porque no preguntaron a qué horas ni les dije a qué horas. Pero pues casi siempre todo es después de las 5. Entonces dejen. Me sigo aquí. Voy a cambiar mejor a Anthony. Voy a cambiar a Anthony y después a ver si se duerme. Y después de que se duerma me peino. Pero sí, se ve bonito. Tenía un chingo que no me maquillaba. Yo soy bien simple cuando es hora de cambiarme. Realmente me puse esta blusa y unas botas. Y ya. No me gustan, no me sé, no me gustan las cosas así como tan elegantes, no sé. Siempre soy así bien básica cuando es ropa. Entonces nomás botines, blusa, manga larga y ya. Los chiquillos también, pero me uso mi maquillaje. Más que estos pelos no se acomodan. Y luego yo no sé ahorita si es el clima. Se me pone el pelo bien eletrizado, como se diga. Bien mucho, así se me vienen todos. Entonces ahorita voy a ver qué dure. Me lo corté ayer, yo sola. Me corté esto, pero yo creo que me lo voy a cortar más. Todavía los miro como largos. Ok, pues ya acomodamos. Ya queda aquí el tray para el pozole. Estos son appetizers. Onions, acá está el chile de aceite. Siento que quedó bien bravo, ni siquiera lo probé. Y pusimos esto más para el turkey. Acá está el gravy. No me gusta. Y acá está la papa, que tampoco me gusta. Ni siquiera lo he probado. Ni nada, pero hace rato que lo revisé, pues ya casi está. El turkey. A ver qué sabe. Eso sí lo ven bueno. Jalamos la mesa que está siempre en medio, la jalamos para acá para poder meter esta otra, pero no quepió como a lo largo. Si sí cabe, pero o sea, a lo uno cabe uno para poderse meter. Y lo que como va a estar uno acario para la padre, entonces mejor así, porque ahora no movimos el sillón. Entonces así dejamos, así que se quede ya. Estas crías acá mirando el hotel. Por acá está todo tilichero. Bueno,
carro allí que se nos va a chutar. Uy, uy, uy. Lo sepas. Ay, Viri. ¿Cuánto? ¿Qué nos van a pagar? ¿Cuánto? 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 Haga de cuenta que tenemos la junta para negociar.